nada. Oh, oh, ah, ah, na, 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 na. Oh, nena, sé que mañana tendrás que partir. Oh, mi vida, sé que mañana lejos estarás. El viento lastima cuando habla de vos. Pasemos la noche, espera un día más. Sacudes mi mente, no logro entender. La casa del bosque se queda sin vos. Apagas las luces, esa es la señal. Ya 10,000 palabras nada dirán. Montañas de día se van. 10,000 palabras nada dirán. Montañas de día se escapan sin voz. Hacemos la noche, espera un día más. Sacudes mi mente, no logro entender. La casa del bosque se queda sin voz. Escucho los pasos que vienen por vos. Apagas las luces, esa es la señal. 10,000 palabras, nada dirá. Montañas de día se van. 10,000 palabras, nada dirá. Montañas de días escapan sin voz. Vagabundo, vuelve de nuevo a mi patio, te abriré la puerta. Vagabundo, sal.
alma como el sol se va. Atardecer de otoño en mi jardín con sus hojas secas. Junto al fuego toco la guitarra y te siento cerca. Siempre llegando con una sonrisa, una caricia a la corbata suelta, tejiendo locos sueños al andar. Vagabundo, vuelve de nuevo a mi patio, te abriré la puerta. A nadie del cuello, no me encierro en ningún laberinto, no tengo candados en mi mente, no sueño grandezas ni me enferma andar sin plata en el bolsillo, voy como soy, zapatilla y camiseta. El frío no entra si tenés el sol bailoteando en tu interior. No tengo heridas que no sangren, tengo alegrías bien guardadas, tengo la calle como mi mejor escuela, no creo en la guerra ni tampoco en quien la hace, también lucho por un país libre, de changos que nacen día a día, voy como soy, zapatilla y camiseta. El frío no entra si tenés el sol bailoteando en tu interior. Soy zapatilla y camiseta, el frío no entra si tenés el sol bailoteando en tu interior. El disparo suena en la noche en el bar. Entra una mujer por la puerta de atrás. Ve al mozo tendido en un charco de sangre y grita: Dios mío, aquí una masacre. Esta es la historia del huracán, el boxeador al que quisieron culpar por algo que no hizo jamás, y lo pusieron en prisión justo cuando iba a ser campeón mundial.
cuerpos tirados pudo ver la mujer y otro hombre rondando misteriosamente. Yo no lo hice, se apuró a decir. Espero que me crean, yo pasé por aquí. Mi nombre es Belo y estoy limpio, señora. Lo mejor será llamar a la cana ahora. Y la mujer corrió a llamar y la policía entró en escena con sus luces rojas y a curtir. Él era un boxeador de peso mediano, no tenía idea de lo que iba a ocurrir. Cuando de repente la cana los paró, como la noche antes y la otra anterior, porque eran negros nada más. Nunca podían estar tranquilos sin tener problemas con la ley. Sospechoso tenía un socio y juntos inventaron el siguiente negocio. Dijeron haber visto dos tipos escapar, parecían boxeadores y salían del lugar. De pronto uno de los heridos reaccionó y de inmediato al hospital se les llevó. Y a pesar de que estaba muriendo, la policía le pidió que identificara al que le disparó. Y entran en el cuarto, trayendo por delante a Rubin esposado. El moribundo miró apenas y dijo: ¿para qué traen a este chico si él no lo hizo? Esta es la historia del huracán, el boxeador al que quisieron culpar por algo que no hizo jamás. Y lo pusieron en prisión justo cuando iba a ser campeón mundial. Cuatro meses más tarde, Rubin el huracán pelea en Sudamérica por el título mundial, mientras Alfred Belo sigue siendo apretado y elocuentemente apalabrado. ¿Te acordás de aquel asesinato triple? ¿Te acordás de que fue un boxeador el que viste? Nosotros vamos a acusarlo y vos tenés que ayudarnos, y además no te olvides, él es negro y vos sos blanco. Dice: yo no sé en realidad. Y ellos le contestan: no hay tanto que pensar. Nosotros te ayudamos y te damos un empleo. Si tenés antecedentes te los borraremos. Vas a hacer un favor a la sociedad. Ese desgraciado quiere ser campeón mundial. Lo vamos a bajar del pedestal y le vamos a poner el trasero justamente donde debe estar. Era el mejor en su peso, pero no estaba hablando todo el día de eso. Es mi trabajo, decía, y lo hago por la guita, pero cuando termina busco cosas distintas. Andar a caballo por un verde camino, pescar truchas a la orilla de un río. Pero todo eso se acabó. Lo metieron en una jaula donde tratan de hacer de un hombre una rata. Lento avance, el juicio fue un circo, no tuvo ni una chance. Los blancos del jurado le tenían terror, como a todo lo que significa revolución. Para los negros era un negro loco, nadie creyó en él ni siquiera un poco. Y aunque no lo pudieron comprobar, el jurado decidió que él fue el que cometió el crimen en el bar. Rubin
corte juzgado. El cargo fue homicidio en primer grado. Y adivinen quiénes testimoniaron. Alfred Bello y su socio, y hasta mintieron los diarios. ¿Cómo puede la vida de un hombre estar en manos de gente tan innoble? Toda esa farsa fue planeada, y yo me siento asustada de estar en una tierra donde no hay justicia cierta. Ahora hay criminales de saco y corbata tomando sus martinis en sus terrazas, mientras Rubin se sienta solitario en su celda, un hombre inocente en una vida de mierda. Esta es la historia del huracán, pero esta historia no termina acá. Lo tienen que poner en libertad y devolver cada minuto que pasó en la prisión cuando pudo ser campeón. Desde lejos te sentía mía, un sábado más. Tuve fuerzas para hablarte. Estoy confundido, porque con otro tú bailaste. Yo quise decirte que quiero tenerte, que la semana está. Conocí la
vida y la verdad. Las luces y las sombras, dígame su realidad. Para recordar, él se fue y mi mundo se rompió. Como vivo sin su amor, mi pena que va con el viento, tal vez le llegará. Su alma hoy descansa en paz.
de alquiler en una habitación. Se me ha